5 siglos tardaron en construir la gran catedral de Milán. El Duomo fue una obra colectiva de los poderes de la ciudad, pero también del pueblo. Desde los Habsburgos a Napoleón hasta los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, esta es la historia del ícono religioso más importante de la ciudad. En el año 313 después de Cristo, el emperador romano Constantino el Grande y el emperador Licinio llegaron al ducado de Milán con una misión: firmar el Edicto de Milano, un documento que decreta por primera vez dentro del Imperio Romano la libertad religiosa. Licinio y Constantino se reunieron en un frío febrero y terminaron con la persecución principalmente de los cristianos, los principales beneficiarios de esta pronunciación. Cuando el edicto se promulga, el cristianismo contaba con aproximadamente 1.500 sedes episcopales y unos 6 millones de fieles, casi el 12% del total de la población del imperio. La promulgación de este documento generó dos fenómenos de gran impacto en el tiempo: la paulatina expansión de la Iglesia Católica y una fuerte transformación interna del Imperio Romano, que al cabo de un tiempo terminaría convirtiéndose en la religión oficial. A partir de ese momento, entonces, todos tuvieron la libertad de profesar su religión. Y si antes estaban los templos paganos, como los templos a Minerva, a partir de ese momento se podían construir legalmente las basílicas cristianas. En el exacto lugar donde se encuentra el Duomo ahora, en el 350, se construyó la primera basílica de la ciudad, una iglesia paleocristiana conocida como Santa Tecla de Iconio y Basílica Mayor. Era la Catedral de Verano. Última en orden de tiempo, se construyó otra iglesia, Santa María Maggiore, la Iglesia de Invierno, consagrada en el año 836 y edificada en el centro de lo que hoy es el Duomo. El predio se completaba con un monumental baptisterio octogonal, el de San Giovanni alle Fonti, 380 después de Cristo, querido por San Ambrogio, en el que en la noche de Pascua del año 387 bautizó a San Agostino. En el siglo XI, ambas iglesias empezaron a sentir el peso del tiempo, las roturas, caídas, incendio y las devastaciones llevadas a cabo por Barbarossa. Es recién en 1386 que se decide de construir el Duomo a través del arzobispo de la ciudad, Antonio de Saluzzo. Los Visconti, que eran los duques de Milano en ese momento,
también participaron de la gesta, pero cada uno con ideas muy contrarias. La iglesia propone hacer la nueva catedral bajo el gótico milanés, la experiencia cultural y técnica de la cual se sentían maestros. La realización de muros de ladrillo de arcilla horneada. Gian Galeazzo Visconti, el duque de la ciudad, en cambio quería darle a la ciudad un signo particular, digno de la capital de un reino que, según sus intenciones, tarde o temprano se extendería por toda la península, y la nueva catedral podría ser este signo de potencia. La llegada del Visconti introdujo la visión de hacer el Duomo una catedral gótica centroeuropea, un gótico inspirado en las catedrales de Francia y Alemania, un gótico diverso, también del estilo toscano. Los ladrillos debían ser suplantados por el mármol. Pero la Lombardía no tiene mármol en abundancia, por lo que el duque dispuso la utilización del material extraído de las canteras de Candolia, dando además descuentos fiscales y cuantiosas ayudas a la iniciativa. Como la obra requería muchísimo dinero, se pidió a la población de participar en la colecta y así inicia su construcción. Los milaneses, atravesados de un incontrolable entusiasmo, aportaron gratuitamente tanto recursos materiales como mano de obra. Excavaban, transportaban piedras, pedazos de mármol, etc. Desde la obra hasta el laguito de Santo Stefano, hoy vía Laghetto, al cual se hacía llegar el mármol desde Candolia a través del lago Maggiore, el río Ticino y la obra del Naviglio Grande. Varias leyendas nacieron alrededor de la construcción del Duomo de Milán. Una de ellas habla que se trató de una obra de agradecimiento de las madres de la ciudad para la Virgen María por su intervención para terminar con una enfermedad misteriosa que había caído sobre Milán, impidiendo que nacieran hijos varones. Gracias a la intervención divina, los niños empezaron a nacer otra vez y se contagia la costumbre cultural de ofrecer a la Virgen los niños, poniéndoles el nombre de María a los descendientes masculinos. También los hijos de los duques se hicieron eco de esta tradición y bautizaron a sus hijos como Filippo, María, Giovanni, etc. Costumbre que se sigue manteniendo en las familias más tradicionales milanesas. La fábrica del Duomo es un organismo creado en los inicios de la construcción de la catedral, que tenía como fin recoger y administrar los fondos para la construcción del Duomo, así como proveer todas las necesidades técnicas y operativas. Durante el año 1385 y el 1520 se vive el siglo de oro del Duomo, ya que en el arco de estos 130 años el Duomo adquiere su definitivo módulo espacial. Así el gótico centroeuropeo, fantásticamente rico en la arquitectura y expresivo en la morfología decorativa, inspirada en la iconografía nórdica, al entrar en contacto con la cultura local, se enriquece hasta convertir el monumento en un edificio de arte gótico lombardo con fisonomía y personalidad propia. Es por este mismo proceso que el Duomo de Milán adquirirá características incluso consideradas antigóticas, por lo cual los históricos del arte muchos problemas tienen a la hora de definirlo.
Durante el periodo de dominación española, si bien realizaron algunos trabajos como los altares de Madonna del Árbol o la ópera de Riquini. En la última etapa, sobre todo, se vivió un periodo de gran estancamiento para la construcción del Duomo. Las continuas guerras entre Francia y España, la miseria y la carestía de la vida de los milaneses pusieron en verdaderos problemas a la fábrica del Duomo. La dominación austriaca iniciada en 1737 fue caracterizada por una difícil relación entre la corona y la fábrica, ya que después del ordenamiento instaurado por María Teresa, el organismo sufrió pérdidas de sus privilegios fiscales, además de tratarse de un periodo de gran recesión económica. Los austriacos trataron de debilitar la autonomía de la fábrica, acostumbrada a funcionar bajo la gestión popular y cuyas injerencias reducían sus posibilidades reales de acción. Pese a eso, en este periodo se intensificaron los trabajos en las esculturas y estatuillas. En esta época se construye primero el altar y luego la gran estatua de la Madonnina, una estatua que materializa el amor de todo un pueblo. Las luchas, las esperanzas de varias generaciones que encuentran en la figura de María la más alta y perfecta realización humana. La Madonnina es el símbolo de la ciudad. Realizada con ramas doradas, tiene 4,16 metros y representa el momento de asunción de la Virgen María a los cielos. Y este fue el punto más alto de la ciudad por muchos años. Por ley, ningún edificio podía superar la altura de la Madonnina. Con la aparición de los rascacielos, la costumbre hace que en cada uno de ellos que superan la altura del Duomo, se pone una pequeña Madonnina en el punto más alto. En Milán, sí o sí, la Madonnina debe ser lo más alto de la ciudad.